Ya ni Oh, siquiera me acuerdo de shit. cómo grabar estos ¿Y cómo videos, tú? pero vamos a empezar con esta cumbia. ¿Quién no cree en la fe de Cristo Rey? ¡Me lo voy a coger! Empezando con una nueva sección en este canal que se llama El mejor comentario del día. En este caso es este, de este señor, que dice que los juegos de Arkham son mejores que los de Spider-Man cuando nada más lleva dos y Arkham es una saga completa. Lo único que te puedo decir es, pues, puede ser. Te podría mentar la madre o decirte otra cosa, pero puede ser. Es dependiendo de gustos. Si eres más fan de Batman, obviamente, pero a mí no se me hace lógico el meteoro Pegaso que mete Batman. En cambio, sí se me hace muy lógico el relámpago que mete Miles Morales. Así que, pues, es cuestión de cada quien. A mí me gusta más la saga de Spider-Man, aunque la de Arkham está muy bien también. Sin embargo, que le pongan Arkham Asylum y no se parezca nada al puto cómic me parece una patada de los huevos, pero pues cada quien, bro, cada quien. This is America. Bienvenidos una vez más al mejor show de internet. Aquí está su anfitrión, el Vigos Pérez, y vamos a ver qué nos trae las noticias del gaming este miércoles. Disculpen porque no hubo video ayer, digo, de todas formas a nadie le importa. Sin embargo, voy a decir que estaba bastante crudo y por eso no hubo. Pero ahorita ya estamos bien, o más o menos. Pero ahí vamos. Este es el Game Night Show, yo soy el Vigos Pérez aquí. Comenzamos. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Empezamos el día más hizo porque básicamente un insider de pedos de Battlefield y Call of Duty, o sea, insider de juegos culeros, pues agarró y dijo que supuestamente podría llegar a ser que el próximo Battlefield 6 sea exclusivo de Xbox Game Pass. ¿A qué me refiero con esto? O sea, no está hablando precisamente de exclusividad, sino más bien está diciendo que probablemente haya como un acuerdo para que esté en Game Pass desde el día 1. Seguramente con todo este pedo del EA Access y esas mamadas, como que sí es verdad que EA se ha estado pues llevando un poquito por la tendencia de más ofrecer servicios que estarte vendiendo el juego físico como tal. Así que no suena tan descabellado que te digan que este pedo va a ir a Game Pass desde el día 1 y va a tener cierta exclusividad ahí en el pedo multijugador. No estamos diciendo que no vaya a aparecer para PlayStation, seguramente lo va a hacer porque Battlefield es uno de los third parties que más se venden en estas consolas, así que sería muy pendejo de plano mandarla a la chingada y solamente meterte al pedo de Xbox, además porque en Xbox. Sin embargo, pues ya saben que EA Access y el Xbox Game Pass también están para PC absolutamente todo, así que pues no será cierta exclusividad en caso de que se llegue a dar que sí, definitivamente vayan por el pedo de Game Pass a full. Ya que se han estado sacando un putero de rumores sobre Battlefield 6, que de hecho que va a ser de la Segunda Guerra Mundial, o puede ser un pedo futurista, de momento no se sabe nada, pero dicen que ya en el siguiente mes, ya en mayo, van a mostrar el tráiler, y así que hasta ese día, hasta no ver, no creer, pero de momento dicen que podría tener cierta exclusividad con Game Pass. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Déjenlo en los comentarios y díganme, a mí la neta es que me vale verga. Y así como un pendejo soltó un putazo y se metió, pues PlayStation ahora remata, pero esta vez sí es algo confirmado y no es solo un rumor, que al parecer Final Fantasy 16, déjelo, leo bien. Sí, así es, 16 tendrá una exclusividad temporal para PlayStation 5. Digo, si a mí me pones así, agarras, ¿no? Y me pones Battlefield 6 o Final Fantasy 16. Pues Final Fantasy siempre ha sido una saga muchísimo, pero muchísimo más consistente y mucho más gamer. Digo, no es un FPS mínimo. Es un JRPG, lo que habla de gamer otaku que huele feo. Sí, pero siempre es más gamer eso que un FPS. Y que tenga una exclusividad para PlayStation es algo muy normal. La saga Final Fantasy siempre ha estado muy apegada al pedo de PlayStation y eso obviamente es porque son asiáticos, todos tienen sus ojitos así, les gusta lo kawaii. Así que es normal que esto pase, pero ya saben que nunca descarten tener Final Fantasy en Xbox, según yo ya hay. Pero pues con este pedo, güey, le van a dar un año de exclusividad y va a salir también para PC y seguramente va a terminar saliendo para Xbox. Así que no se me agüiten mis usuarios de la caja X porque seguramente lo van a tener dentro de... Digo, a esta madre le hacen falta yo creo unos 2 años de desarrollo, pero ustedes lo van a tener en unos 3 años o 4, quién sabe. Sin embargo, sabemos que el pedo de los usuarios de Xbox va más dirigido a un pedo de gringos o latinos que les gusta el FPS, por eso les valen verga los Final Fantasy, así que ni les importa, güey, ¿para qué lo quieren? Sin embargo, pues festejen los usuarios de PlayStation que realmente le entran a esta gran saga de videojuegos, porque sí, es una gran saga Final Fantasy. Digo, ya vamos en el 16 y puta madre, parece que este pedo nunca va a acabar. Yo la neta es que espero más el remake parte 2 del 7, que es... me parece un puto juegazo. Y si ustedes no lo descargaron para PlayStation Plus porque estaba gratis, pendejos, pues ya se la pelaron. Pero definitivamente yo creo que si ustedes son fans del pedo Final Fantasy,
pues les va a gustar que van a tener otra exclusiva más a su catálogo. Como falta te hacen pinche PlayStation. Pero bueno, ahí está el pedo. Yo nomás aquí les vengo a informar. No se peleen. No peleen en los comentarios. ¿No les pasa que de repente están navegando por la internet y pues ven una chingadera ahí en TikTok que les hace perder la fe o la humanidad? Pues a mí me pasa mucho, como cuando veo que hay gente que quiere que la adopte Eugenio Derbez. Pero definitivamente siempre hay cosas que, o sea, me salvan del olvido y me salvan de la soledad, como esta madre que está pasando atrás de mí. Ustedes se pueden dar cuenta de que de hecho es Crash Bandicoot 4, It's About Time, pero tiene un mod donde juegas con Mario Bros, lo cual es la verga. Pues un señor que se llama Bob Esponja, sí, de hecho su nombre de usuario es SpongeBob, o sea, Bob Esponja creó un mod desde que este pinche juego salió en PC. De hecho, eso pasa mucho, o sea, como que todos los juegos de consola son como rectos y así, y una vez llegan a PC se vuelven un cagadero, como Grand Theft Auto Caballeros del Zodíaco, que si no lo han visto, es una verga. Y ese señor, pues, modió el Crash Bandicoot 4, que es uno de los mejores juegos del año pasado, por lo menos en mi opinión, ya que era difícil como su puta madre, y nos regresó a una de las mascotas más queridas de la industria de los videojuegos, el señor Crash Bandicoot. ¡Guau, guau, 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 guau! Y si ustedes son usuarios de una PC que pueda llegar a correr esta madre, pues descarguen Crash Bandicoot, y en un pedo de Nexus.com, ahí pueden descargar el mod. La neta es que si les late este pedo, investíguelo. A mí la neta que hagan este tipo de mamadas me va muy chingo, porque pues no te puedes tomar en serio un pinche juego donde puedes hacer esto, pero sin embargo se ve bastante divertido, y además es Crash Bandicoot 4, o sea, garantía de que te vas a encabronar y de que tiene un gameplay, miren, para chuparse los putos dedos. Ustedes díganme si van a descargar el mod donde de plano no tienen una PC que lo corra, también puede ser. Pero yo la neta es que sí, yo sí le voy a entrar a este pinche Mario, porque se ve verguísima, que de hecho no es un Mario, es Crash. Pero pues ustedes ya saben qué pedo, ahí sigan a Bob Esponja en sus redes sociales. A few moments later. Amigos, ya estamos en esas épocas donde lo único que se va a empezar a hablar es sobre el E3, y de hecho ya tenemos fechas para que ustedes la vayan apuntando en su calendario gamer. Mi calendario gamer, por cierto, tiene a Bayonetta, así es, Bayonetta, y ustedes apunten las fechas, ahí les va. El E3 se llevará a cabo del 12 al 15 de junio, así es, a mediados de año, como siempre, para que ustedes vayan viendo pues más o menos cuáles van a ser los jueguitos que se vienen en su cara dentro de los siguientes meses o años, porque ya saben cómo es Play, y Play y todos los demás, más menos Nintendo, esos güeyes sí te sacan juegos de aquí a 2 meses. Ahora, ustedes van a decir, güey, ¿es neta que nada más metiste esta noticia para darnos una fecha? Pues no, porque salió un comunicado de estos güeyes que llevan todo el pedo del evento, con una carta de todos los participantes que iba a haber en el evento, el E3. Que para quien no sepa qué es el E3, es nada más la feria más importante. Digamos que es la Comic Con, los videojuegos, pero como hay pandemia, pues todos lo vamos a tener que ver en línea, así que nos jodemos todos. Sin embargo, en la lista decía, pues va a estar Xbox, va a estar Nintendo, va a estar Konami, Ubisoft, Take Off 2, EA, o sea, los de siempre, ustedes ya saben qué pedo. Pero en la lista, pues no se encontró a uno. Y ustedes dirán, ¿quién? ¿Quién es ese que no iba a participar en el E3? Pues al parecer es PlayStation. No quiero asustar a la gente, neta, no se estén aventando del barco. De momento no está en la lista y al parecer no va a estar. No sé cuál es el plan en sí de PlayStation, o sea, se está perdiendo un putero de eventos, y cuando saca un evento saca puro juego, así que dices, ay, está medio de la verga. Pero sin embargo suena muy raro, porque por lo general, si bien aplicó un Nintendo, lo cual es quitar tu spot del E3, pero sí aventar un evento o un Nintendo Direct, pero un PlayStation Direct, ahora dicen que ya ni eso, entonces al parecer tendremos un E3 sin PlayStation, lo cual va a saber a culo, porque pues es una de las compañías que más emocionaba siempre, o por lo menos no en los últimos años, pero sí me acuerdo que en años pasados siempre era como de la conferencia de PlayStation, siempre es la mejor de todas, y pues ahora que no va a estar, ¿qué vamos a hacer? O sea, nos vamos a tener que conformar con ver Minecraft a cada rato en Xbox, o ver cosas peores como Fortnite y esas mamadas. Ya saben que Xbox siempre tiene unas conferencias de puta hueva. Ya ni siquiera pinche Halo me emociona, güey. O sea, vale verga. Y ahora que se va a Play, pues ya. Ya, güey, ya para qué queremos estar en este mundo, güey. O sea, digo, Nintendo medio la rescata, pero pues está culero. Esperemos que al final sí terminen haciendo algo, o se arrepientan del pinche modelo que están usando, de que de plano no hablan de nada. Como que ya se dieron cuenta de que dar anuncios y alzarle el hype a la gente pues no está tan chido, porque me presentas un juego y me lo sacas 3 años después, pero yo quería ver algo de God of War y no va a haber nada, o algo nuevo de Naughty Dog, no sé. Yo quería ver algo, de plano dicen que ni van, que no les interesa, y vamos viendo qué pasa. Yo aquí los voy a mantener informados sobre todo, pero díganme ustedes qué opinan sobre este pedo. A mí la neta es que sí se me hace raro que de plano digan no y no y no. Pues allá ellos, ¿no? Yo no sé, allá ellos, esos verga.
Esto fue todo por las noticias del miércoles. Ya saben que nos vemos mañana con muchísimo, muchísimo más contenido. Yo soy El Vigos Pérez y nos vemos mañana. Cambio fuera. Ay, suscríbanse, no sean culeros, güey. O sea, güey, yo no hago esto por fama ni nada, pero pues siempre se siente chido a un número de redondo de suscriptores. O sea, yo me suscribiría a este canal, la neta es que sí. No al de Eugenio Derbez.